compasito llevando en el compás. Salpicadito, salpicadito, muy bien. Salpicadito es sabroso. Salpicadito, salpicadito. Salpicadito es su amor. Salpicadito, salpicadito. Muy bien. Salpicadito es sabroso. Salpicadito, salpicadito. Salpicadito es su amor. Y ahora Montuno, ¡hey! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para atrás! ¡Adelante otra vez! ¡Vamos! No vengas a René, que os hace un egipcio. ¡Vamos, vamos, venga! ¡Bien! Salpicadito, salpicadito. Salpicadito es sabroso. ¡Muy bien! Salpicadito, salpicadito. Salpicadito es su amor. Que ha habido una concentración de mayores y estamos aquí acompañados por Toni, que es la directora del Centro de Mayores de Castuera y aparte la organizadora de la reunión hoy de mayores. Toni, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta con volver aquí un año más, porque ya llevaremos 25 años aproximadamente, no faltando año tras año. ¿Cuántos centros han venido hoy aquí? Mira, participamos siempre 6 centros, Villanueva, Don Benito, Talarrubia, Quintana, Cabeza y Castuera. Somos los que siempre venimos participando. Y luego también, por ejemplo, de Cabeza, pues viene gente de Peña el Sordo, otro autobús con Emilia, bueno, de algún pueblo de cerca también vienen, que están adheridos al centro principal. ¿En total cuántos jubilados pueden haber aquí? En total, por los autobuses, que hemos venido 12 llenos más luego también de coche, tenemos 12 autobuses, calculamos 600 y pico de personas, los que estamos hoy aquí de mayores, más el personal. ¿Y vienen en autobuses desde qué hora hasta qué hora, por ejemplo? Pues mira, empezamos a funcionar a las 9 de la mañana, venimos saliendo de nuestro centro. Y luego estamos aquí hasta 6, 7, 8 de la tarde. Y vamos, los mayores, Belén, pues es un referente cada año y están encantados. Y nosotros también encantados de estar un año más. Toni, ¿es la primera vez que organizas este evento? Sí, yo soy la primera vez porque lo vamos organizando cada vez un año. Yo soy directora ahora de ese centro hace 3 años y bueno, como es rotativo, pues este año me ha tocado a mí. ¿Y cuál es su experiencia? Yo espero que lo haga bien y que salgan todos muy contentos, que es de lo que se trata. Bueno, pues hemos tenido de las actividades, hemos tenido el coro de Villanueva, que ha actuado en la ermita a las 11:30, y luego también tenemos una orquesta todo el día, tenemos nuestras barras con vales de consumiciones, esta tarde actúa el coro de Quintana y de Castuera, y también tenemos un campeonato del juego de la rana. Y bueno, y luego el baile. No les gusta mucho que les llenemos de muchas actividades porque ellos vienen a convivir, a hablar, a comer y a disfrutar del recinto. Pues muchísimas gracias por tu colaboración que disfrute hoy el segundo. Igualmente, y nada, encantado de estar en Cabeza del Buey un año más y muchas gracias a su alcalde que nos presta sus instalaciones. Y muy bonita. Muchas gracias.
ahora nos encontramos con Encarna y Antonia, que han sido dos de las jubiladas que han venido también hoy a pasar el día aquí a las instalaciones de Belén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde venís? Venimos de Villanueva de la Serena. ¿Y qué, la primera vez? Yo no, yo la segunda vez. Vine en el 2008. Y he repetido. Yo vengo de Villanueva de los Pinos, pero también la primera vez, yo la primera vez. Sí. ¿Y les encanta o no les ha gustado? Maravilloso, es un sitio estupendo, precioso, precioso, muy, no sé, muy original, muy bonito, muy bonito. ¿Y las instalaciones les han gustado también? Las instalaciones, pues, tanta arboleda, bueno, yo que vivo en el campo, entonces a mí esto me parece precioso. Precioso. Sí, sí. Disfrutando del día, que además ha salido muy bueno. Que ha salido después del invierno que hemos tenido, el tiempo esté tan malo, hoy ha salido un día estupendo, la verdad que sí. ¿Y a conocer gente? Y a conocer gente, sí, 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 claro que sí. Sí, 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 sí. O sea, hoy pasan el día aquí con los amigos, comiendo. Tenemos una cuadrilla de, somos siete, ocho, y muy bien, los que nos juntamos allí en plan de, no sé, de amigos, de los jubilados. Los cuadrillas. Sí. ¿Y cuántos autobuses vienen de su localidad? Pues hemos, no sé los que vienen, pero nosotros hemos venido en coche. Nosotros hemos venido en coche. En tres coches, sí. Cuatro, está diciendo una señora. Cuatro. Cuatro autobuses, claro, sí. Cuatro, bueno, entonces la hora de marcharse es la que ustedes quieran. Hombre, claro, aquí estamos hasta que. Aguantaremos aquí hasta que queramos. Sí, 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 hasta la noche. ¿Eh? Hay que hacer unos bailes también y todo. La ermita es muy bonita por dentro porque, vamos, parece la Capilla Sixtina en pequeño. Muy bonito, sí. Pues me alegro muchísimo. A mí me ha encantado porque es la primera vez y luego yo estoy acostumbrada, que yo he vivido, me fui de Villanueva desde a San Sebastián de los 9 años y claro, todas estas cosas para mí son nuevas, porque esto no me lo veía ahora. Jubilada, pues fíjate, sí. Y seguro que con ganas de repetir. Sí, hombre, sí, por sí, supuesto, hombre, no, yo iba a venir más. No, sí, no, sí, sí. Yo me he venido a vivir aquí a Villanueva, sí. Ahora ya, vivo en Los Pinos. Sí. Yo estoy por temporadas. Temporada de igual me vengo en marzo y estoy hasta octubre o noviembre. Luego ya el invierno lo pasamos en el norte. Sí. Tenemos allí los hijos, no, pues están allí los hijos y los dos nietitos. Pero luego ya todo el tiempo estamos aquí, en Extremadura, la tierra de mi marido. ¿Va a salir todo? Yo me callo ya. Pues muchísimas gracias por su colaboración, pues, y vale, que disfruten el día de hoy. Vale. Y nos esperemos ver el año que viene. Venga, hala.